Tardes y bienvenidos a su programa Salud TV, iniciando una semana, iniciando mes. Estamos en el lunes 3 de junio, la segunda mitad del año y mes en el que le celebramos también a los papás. Bueno, este día estaremos hablando sobre tabaquismo en el marco del Día Mundial Antitabaco que se celebra el 31 de mayo. Así que de eso estaremos aprendiendo con nuestros invitados a quienes les presentaré luego de la cápsula. El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica y recurrente que en el 80% de los casos se inicia antes de los 18 años de edad y que se mantiene merced a la dependencia que produce la nicotina y cuyas principales manifestaciones clínicas son trastornos cardiovasculares, respiratorios y aparición de tumores en diversas localizaciones. Tienen una alta prevalencia que varía en los diferentes países de acuerdo a criterios sociales, económicos y culturales. El tabaquismo es la principal causa de mortalidad prematura y evitable en los países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud estima que al año mueren al menos 4.9 millones de personas como consecuencia del tabaco. Y se prevé que si continúan las tendencias de consumos actuales, en el año 2030 se producirán 10 millones de muertes que ocurrirán en los individuos que fuman actualmente. En los países desarrollados, el tabaco causa el 35% de las muertes en los varones de edad media y más de una quinta parte en la vejez. Fumar es un factor de riesgo principal para la enfermedad arterial periférica, en la cual se acumula placas en las arterias que llevan sangre a la cabeza, los órganos y las extremidades. Esto aumenta su riesgo de enfermedades del corazón, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Cada 31 de mayo se conmemora el Día Sin Tabaco, por eso ahora en Salud TV hablaremos de este importante tema. Bueno, y definitivamente cuánta campaña hemos hecho todo el tiempo contra el tabaco y es algo a lo que no vamos a parar, todos los tipos de tabacos y todo aquello que pueda dañar los pulmones, de, no solo del mundo, sino nuestros pulmones también, los de los seres humanos y los de nuestros hijos. Bueno, ¿quiénes son nuestras invitadas? Les presento, tengo el honor de tener por acá cirujana, oncóloga, amiga muy querida ya, la doctora Flor Cuellar. ¿Cómo está, Florcita? Pues aquí feliz de estar con ustedes nuevamente y de compartir un poquito para ayudar a la salud de pues toda nuestra gente. Bueno, gracias, muchísimas por gracias por su tiempo, como siempre, Florcita, de verdad, un gusto tenerla por acá. Y también un enorme placer de contar con la presencia de la doctora Mercedes Gallegos, de cariño Mercy, como le decimos, nuestra neumóloga que nos acompaña este día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mercy? Gracias a Dios, muy bien, agradecida siempre por la oportunidad que nos brinda el canal y el espacio para poder llevar un poco de educación a la población. Muchas gracias. No, gracias a usted. Realmente somos nosotros quienes debemos estar agradecidos porque ustedes vienen y comparten su tiempo y sus conocimientos con nosotros y con los televidentes. A ver, Mercy, hablemos un poquito de esto del Día Mundial Antitabaco, desde cuándo se celebra y pues, qué es lo que se hace a nivel mundial. Viene muchos años atrás, ¿verdad? A través de la OMS, ¿verdad? Se instauró como en otras patologías la lucha mundial contra el tabaco, en vista de que a nivel mundial el tabaco es causante, pues solo en los Estados Unidos, de casi 500,000 de muertes al año relacionadas a enfermedades asociadas directamente al trabajo. Y es por eso, ¿verdad?, que se ha venido haciendo esfuerzos año con año en tratar de crear conciencia, tanto en la población médica como en la población general, de los daños del abuso del tabaco. Y nada menos, la semana pasada pues salió también el comunicado de todas las asociaciones científicas de neumología, tanto a nivel de América, Centroamérica, Iberoamérica y a nivel europeo, de los daños, ¿verdad? Y hacen una recomendación importante a no utilizar ningún producto, ¿verdad?, relacionado al tabaco, ya sea los que expanden humo o los que no expanden humo, ¿verdad? Ahí van incluidos incluso los dispositivos de liberación electrónica de la nicotina. Entonces, todos estos, ¿verdad?, hay una recomendación fuerte de no utilizarlo y es por eso que se conmemora cada 31 de mayo
esta lucha, para hacer un poquito, como le digo, de hincapié, ¿verdad? Porque ese es un deber de toda la población médica, cada consulta que tenga un paciente, independientemente de lo que el paciente consulte, hacer, ¿verdad? Esa pregunta si fuma o no, porque desde ahí podemos empezar a prevenir enfermedades y muertes por el tabaco. Definitivamente. Bueno, y fíjense que acaba de mencionar algo que me hace obligadamente hacer la pregunta. ¿Es el tabaco el problema o es la nicotina o cómo es la cosa o están implícitas la una con la otra? ¿O todos estos dispositivos que dicen que pueden tener también pues, los vaporizadores famosos, los vapes, ¿verdad? Uh-huh. Que les llaman eso, que son muy, realmente muy utilizados por la población juvenil y adolescente, desgraciadamente, en nuestro país? Realmente el cigarrillo tiene muchas sustancias, ¿verdad? Mucha sustancia. Hoy en día incluso en la nueva literatura se dice que un cigarrito puede contener 7,000 sustancias, ¿verdad? 7,000. Dentro de esto, conocido como tabaco, dentro de estas 7,000 sustancias que puede tener, la nicotina es una de ellas. Uh-huh. Y la importancia que se le ha dado mucho a la nicotina es porque es la principal que produce adicción. La adicción, ¿verdad? Adicción. Pero de todas las sustancias que tiene, cada una de ellas tiene algún daño o alguna repercusión en el organismo del ser humano, ¿verdad? El alquitrán relacionado, bueno, aquí está la doctora que es oncóloga, el alquitrán es relacionado al cáncer de pulmón que está contenido dentro de esas 7,000 sustancias, el acetaldehído, ¿verdad? Que también son sustancias. Entonces, la nicotina, o sea, va inerte, el tabaco lleva incluida todas estas sustancias, ¿verdad? Y como le decía, hay tabacos, hay gente que consume tabaco y no expande el humo. Son aquellos tabacos secos o el puro que mascan. Esos aún así llevan toda esta sustancia. Lo que pasa es que probablemente la absorción no sea a través del humo, sino a través de las mucosas. Y eso hace que la absorción de la nicotina pueda ser más lenta en esto, pero siempre el daño es similar. Es como realmente cuando siempre andamos buscándole la forma de ser más condescendiente. Voy a comer esto que no trae azúcar, voy a tomar aquello que es light, esto que no trae cafeína. Entonces estamos buscando, pero esto dice que no trae nicotina. Entonces probablemente, por eso es que la gente muchas veces se hace la idea que el problema no es el tabaco en sí, sino la nicotina. Enmascaramos el problema. Enmascaramos el problema y estamos tratando siempre de es como justificarlo. Estoy justificando, no, pero yo fumo esto que no tiene nicotina, por lo tanto no es lo mismo. Pues ya lo escucharon ustedes, es tan solo una de las 7,000 sustancias que puede traer un cigarrillo que puede dañarle su salud y lo que es peor, si usted se quiere dañar la suya, es su decisión, pero le va a estar dañando la de los demás, ¿cierto? Y con respecto a eso, por ejemplo, de esas 7,000 sustancias, por el momento se tienen comprobadas, o sea que no hay duda, se tiene comprobado por estudios que han llevado años, inclusive que algunos se han confirmado exponiendo a ratitas a esos humos, que de esas 7,000 sustancias, 66 ya se sabe de que son carcinógenos, que quiere decir que hay una evidencia científica que nos va a producir cáncer. Dentro de esos 66 no es como, me fumé un cigarro, tengo un riesgo, sino que digamos que cada uno de ellos nos va a dar un riesgo de cáncer. El acetaldehído, como decía la doctora, el alquitrán, hay hidrocarburos aromáticos que también los dan. Muchos decimos de que hay que evitar los embutidos porque tienen nitrosaminas, evitar los alimentos ahumados. Sin embargo, el tabaco en sí tiene nitrosamina. Y otras confusiones que a veces hay es, por ejemplo, que decimos, es que el cigarro es mentolado, es más suavecito. Ajá, el mío tiene filtro y porque tiene filtro, el filtro me protege. Y ya se ha hecho, o sea, no es algo que uno se lo saque de la manga. Todas estas recomendaciones que se dan, la OMS hizo un estudio que se tardó pues décadas en sacarlo, hizo una publicación en el 2014 y la publicación tenía más de 1,200 páginas, donde se estudió todo lo de en relación al cáncer y el tabaco. Entonces ahí se miraba y agarraban lo que los vendía, ¿verdad? Mandaban a alguien a comprar el cigarro, lo analizaban y los que tenían ausencia de nicotina, los que no tenían nicotina o los que tenían filtro, cuando los estudiaron vieron de que tenían los mismos componentes que ocasionan cáncer y el mismo riesgo de ocasionar cáncer. Por lo tanto, el hecho de que tenga filtro, no tenga filtro, que tenga nicotina, que no la tenga, que sea de color, que sea electrónico, que sea de baterías, no importa. El fin es el mismo. Tabaquismo es igual a perjuicio en su salud y en la de los demás.
Bueno, vamos a ver qué noticias nos trae ahora Astrid Ábalos en el avance de TN 21 y luego volvemos con más. Estás viendo Salud TV. Tabaco sería bastante por la nicotina, si no me equivoco, que se llama. Más que todo para los jóvenes sería mejor evitar eso. Más que todo el que recibe el humo en segunda oportunidad, ¿verdad? Bueno, la más conocida es la de los pulmones, ¿verdad? O sea, un cáncer pulmonar. Y entre más caro sea el producto, incluso aunque le aumenten el precio, la necesidad, la demanda es más que la oferta. Entonces se dan el lujo de subirle y saben que la gente lo va a comprar. O sea, es una enfermedad social. Destruye prácticamente lo que son los pulmones. Puede generar cáncer, envejecimiento. O sea, prácticamente afecta todo lo que es el sistema de los órganos internos de nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Un cáncer en la garganta, un cáncer en la boca. Los dientes se deterioran, o a la persona embarazada, las mujeres embarazadas también les afecta mucho más. Que las personas terminan con cáncer, ¿verdad? Entonces, y he visto morir personas con cáncer. Si alguien tiene la intención, que lo deje. Por mucho que diga que es que electrónico, ¿verdad? Siempre es perjudicial. Me encanta escuchar las recomendaciones, las respuestas en el sondeo, siempre tan amable la gente, de verdad, gracias. Mire la última señora que dijo, no importa, es lo mismo que estábamos insistiendo acá, no importa si no tiene filtros, no tiene nicotina, si tiene, si es electrónico, si es de batería, ¿verdad? No importa. Sí, importa. De que nos daña la salud, daña la salud. ¿Y qué les parece si comenzamos desglosando poco a poco cuáles son los daños que puede ir perjudicando, o sea, que puede ir ocasionando el tabaquismo en todo el cuerpo? Pues mire, para mí también es como bien importante y bien alentador que la población esté enterada, sepa mucho, ¿verdad? Entre más o menos, pero todos dijeron cosas bien verdaderas. Realmente el tabaco no, y la gente lo asocia al cáncer, pero el tabaco también causa otro tipo de enfermedades, sobre todo a nivel respiratorio, ¿verdad? Tiene incidencia grande, como el 90% de las causas de enfisema o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a lo que la gente llama bronquitis crónica, pues está asociado al consumo de tabaco, tanto para el fumador activo como para el fumador involuntario o pasivo. El mismo riesgo de padecer problemas respiratorios tan severos o crónicos o irreversibles o incurables como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Pero también puede empeorar un paciente que es asmático. El fumar o el exponerse al humo de tabaco puede empeorar su situación clínica, hacerlo que visite las emergencias o que se exacerbe con más frecuencia que alguien que no esté expuesto. Pero también puede causar inflamaciones, infecciones en todo, ¿verdad? El árbol respiratorio, desde la nariz, la rinitis, ¿verdad? Famosa, rinitis crónica, laringitis, ¿verdad? Todas las inflamaciones del tracto respiratorio están asociadas, ¿verdad?, en gran medida, o el que fuma, pues tiene gran porcentaje de padecer de estas afecciones, infecciones inflamatorias de la vía aérea, ¿verdad?, tanto superior como inferior. Las más temidas, como le digo, son las englobadas en las pulmonares obstructivas crónicas. En el embarazo, alguien mencionó ahí, en las mujeres embarazadas, claro, puede causar retardo en el crecimiento intrauterino de un bebé que está expuesto in útero al humo de tabaco. Entonces, así podemos ir viendo que realmente todos los órganos pueden verse afectados, el cerebro realmente de una persona neurológicamente puede haber trastornos conductuales. Alguien decía ahí, en los jóvenes sobre todo, dice, pues realmente sí, los jóvenes porque pueden pasar mucho tiempo fumando, pero se ha visto que el cerebro de los jóvenes es más sensible, más lábil a los efectos de la nicotina, porque la nicotina lo que hace, ¿verdad?, es
actuar sobre una sustancia que se llama dopamina. Y esta es la que hace que el paciente tenga esa sensación de placer al fumar un cigarro, ¿verdad? Una sensación gratificante, pues la causa la dopamina, que es liberada por la nicotina. Desde que el paciente inhala, ¿verdad?, su cigarrillo, en 10 segundos puede llegar la nicotina al cerebro y liberar la dopamina, que es lo que le causa la sensación de gratificación o de placer. Incluso muchas personas disminuye el apetito, eso es también afecta a la salud, ¿verdad? De eso había hasta había un famoso meme que decía, dice que fumar adelgaza y siempre salía, bueno, sí, adelgaza y hasta una calavera, ¿se acuerdan? Eso era, o el cáncer, ¿verdad? Definitivamente, sí, por eso sí, es que sí. Adelgaza. Perdón, sí. Doctora, continúe. Entonces, todas esas alteraciones son las que nos dan esa afección, ¿verdad? A nivel neurológico, a nivel respiratorio, a nivel de crecimiento intrauterino, pueden causar todo. Las personas que fuman también, como decían, la dentadura puede verse afectada por el tabaco, las uñas, los cabellos, ¿verdad? También tienen mal crecimiento. Entonces, todo eso es lo que a la persona le hace realmente, es fácil identificar a alguien que es un fumador crónico o un fumador empedernido, porque prácticamente incluso su piel, su olor, ¿verdad? Todo eso determina la deteriorada salud que el paciente puede tener. Es un olor que queda realmente permanentemente impregnado en la piel, en el aliento, en la ropa, y realmente, por más que sea tempranito y esté recién bañada la persona, siempre se siente ese olor, ¿verdad? Sí, nosotros podemos identificar fácilmente, ¿verdad? Alguien que fuma solo con su aliento, llega a la consulta y fuma, así, ¿verdad? Y ahí vamos haciendo ya no dijéramos que encima tiene el tono de voz ya un poco enronquecido. Sí, la laringitis puede causar, ¿verdad? Una disfonía que nosotros llamamos, que son alteraciones en el timbre de la voz, pueden ser causadas. El reflujo está asociado también a tabaquismo, personas que padecen mucho de reflujo. Muchas veces con dejar de fumar se puede solventar esta situación. Y de ahí no se diga, que ahí ya es parte de lo de la doctora, pues todos los tipos de cáncer a nivel de todo, prácticamente el tracto respiratorio y digestivo, ¿verdad? Y también de los órganos reproductivos, todo eso está asociado. Sí, de hecho, incluso hay problemas, se ha descrito también las disfunciones eréctiles, muchas veces están asociadas al tabaquismo y por lo tanto viene la consecuente infertilidad, ¿no? Así es. Así que hay mucha asociación entre el tabaquismo y nada bueno en su salud. A ver, hablemos de lo que es todavía menos que malo. Que es todavía un poco todavía más malo. Todavía es menos bueno. Bueno, haciendo un paréntesis, tabaquismo hemos hablado bastante de las personas que fuman, pero recordando lo que les había dicho de aquella publicación, también el humo de tabaco de segunda mano predispone a todas las enfermedades respiratorias que nos comentaba la doctora y también nos va a predisponer a cáncer. Entonces, por ejemplo, si usted fuma en su casa, fumar a la par de su esposa, fumar a la par de sus hijos, o pues hoy en día fumar a la par de su esposo, si es la mujer la que fuma, eso puede predisponer a cáncer, no a las personas que fuman, sino que a todos sus allegados. Entonces, ahora bien, ¿a dónde nos puede dar cáncer? Mundialmente, casi que todos asociamos, si es pulmón, entonces tabaco, cáncer de pulmón. Sin embargo, cáncer de pulmón, no me alcanzarían los dedos para decirle los órganos, estamos hablando cáncer de cavidad oral, ¿verdad? De las encías, de las mejillas por dentro, cáncer de lengua, cáncer de la faringe, que vendría a ser como la garganta, cáncer de la laringe. Además de eso, nos va a dar cáncer, la laringe es bastante complicado, porque usualmente damos radioterapia, pero si eso no es suficiente, hay que quitar el órgano que fona la voz y el paciente queda sin poder hablar y con una traqueostomía de por vida para poder preservar su vida. Entonces, si seguimos bajando, cáncer de pulmón, tenemos un segundo problema con el cáncer de pulmón, es que normalmente si se logra detectar a tiempo, se puede resecar, se puede quitar una parte del pulmón. Pero ahí es cuando viene el neumólogo y nos dice, está bien dañado el pulmón, el paciente no le va a tolerar que le quite esa parte, porque la otra parte que no tiene cáncer ya está dañada por el humo de tabaco. Los pulmones están dañados, están muchas dañados. Veces ya no son candidatos a la cirugía curativa para el cáncer, porque ya tienen otra enfermedad asociada, como es el enfisema pulmonar. Entonces, tiene un pulmón estructuralmente dañado con un cáncer. Entonces, le tenemos que decir al oncólogo, no es candidato porque
el quitarle esa parte del pulmón, un óvulo, un segmento, va a deteriorar su calidad de vida. Y realmente a lo largo lo que pretendemos es mantener la calidad de vida de un paciente, ¿verdad? Entonces, exacto. Sí. Imagínense, todavía seguimos bajando. Seguimos bajando. Ahorita terminamos la parte respiratoria. Laringe, laringe tráquea y pulmones. Los bronquios, pulmones por completo. De ahí nos vamos por el lado de la vía digestiva, nos habíamos quedado en lengua, encías, esófago, estómago, intestino, páncreas, hígado, también tenemos colon, recto. Y de ahí es raro, la mayoría de los pacientes como no, si el humo no pasa por ahí, pero sí nos predispone a cáncer de riñón, ¿verdad? A cáncer de vejiga, nos va a predisponer, pues el único cáncer que no se ha encontrado que pueda predisponer es al de endometrio, por el momento no se ha encontrado relación. También está relacionado en el de mama, también se mama, menciona. Mama, ovario. En el de ovario se menciona, en todos los testículos. Cánceres ginecológicos, incluso en el cáncer de cérvix siempre se menciona el tabaquismo también. Y venimos a lo segundo, que cáncer de cérvix nosotros lo ponemos con, ok, virus del papiloma humano. Pero si yo tengo una paciente que fuma y no tiene el virus, tiene riesgo de cáncer. Si tengo otra que tiene el virus, pero no fuma, tiene riesgo. Pero si yo tengo una paciente que tiene ambos riesgos, en lugar de sumarse, se multiplica. Uf. Y a eso recordemos que dijimos tabaco no es una sustancia la que me da el cáncer, son 6. 7,000. Y de esas 66 que por el momento sabemos que sí son, no sabemos si son las 7,000. Aparte de ello, usualmente la persona que fuma, pues en una mano tiene el trago y en otra mano tiene el cigarro. Uf. O los está alternando. Entonces, tabaquismo y alcoholismo tampoco se suman, se multiplican. Entonces, van de la mano del paciente y en lugar de sumar sus riesgos, los multiplican, lo cual nos viene a complicar un poco más. Si ponemos esto en números, porque muchas veces nosotros decimos, a mí no me pasa, se ha visto que 1.2 millones al año de pacientes fallecen, no por todas las enfermedades ocasionadas por tabaco, sino por los cánceres que están relacionados a tabaco. Dejemos aparte todas las otras enfermedades que nos mencionó la doctora, sería mucho más. Todo el deterioro de salud que podemos obtener simplemente por la necesidad de seguir consumiendo tabaco, cuanto se ha dicho hasta el cansancio, no hoy, sino siempre, cuán perjudicial es para la salud. Bueno, preguntas por favor respecto al tema, ahí tiene, lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook o lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp para que lo puedan responder nuestras invitadas todas las dudas que usted tenga. Pero ¿qué les parece si vamos a relajarnos con los tips que este día nos trae Leanik Borlasca en nuestra sección de Peace and Yoga? Hola amigos de Salud TV, soy Leanik Borlasca y el día de hoy veremos la postura de la liebre o Shashankasana. Inicia en la postura del niño o Balasana y apoya las manos a la par de la cabeza. Con la siguiente exhalación, mueve tu cabeza cerca de las rodillas y rueda hacia adelante hasta que la coronilla toque la alfombra. Opcionalmente, puedes tomar tus tobillos o talones con las manos antes de transferir el peso hacia adelante. Sostén esta postura algunas respiraciones y permite que los músculos que rodean la columna vertebral se estiren todo lo que sea posible. Al sostener esta postura, su efecto será relajante en el sistema nervioso, previniendo y evitando jaquecas, migrañas, dolores de cabeza y molestias en la nuca. También ayuda a solventar problemas a lo largo de la columna vertebral, especialmente hernias discales. Mejora la circulación de la sangre en el cráneo, rostro y cerebro. Además, se sabe que practicar esta postura tonifica el abdomen y los órganos abdominales a cargo de la digestión, y además ayuda a regular las glándulas adrenales. Dado que se contrae el abdomen al realizar esta postura, está contraindicado para mujeres embarazadas. Para salir de la postura de la liebre, simplemente regresa a la posición del niño y descansa ahí algunas respiraciones para regresar el flujo sanguíneo a la normalidad. Para que
puedas realizar correctamente esta postura, te invito a que asistas a mis clases, ya que es importante que tu práctica sea supervisada por un profesional certificado que te guíe de la mejor manera posible, según tus propias capacidades y necesidades. Además, mira nuestro canal de YouTube y continúa con nuestro programa Salud TV. Soy Lianic Borlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Provecho a usted que almuerza. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole y cada día aprendiendo sobre nuevos temas. Este día estamos hablando nuevamente del tabaquismo y todo lo que puede ocasionar en la salud. Y se nos había quedado un área grandísima también que es importante mencionar, ¿cierto, Mercy? Todo el daño cardiovascular y el cerebro, por supuesto. Realmente también el tabaco está asociado a mayor incidencia de problemas cardiovasculares, de problemas de infartos, de problemas de isquemia, de problemas de hipertensión. Entonces, el paciente que fuma realmente tiene mayores probabilidades de tener un infarto, de tener una isquemia, ¿verdad?, cardíaca, de tener arritmias, y a nivel neurológico también hay mayor predisposición o es un factor de riesgo para los eventos cerebrovasculares, lo que la gente llama los derrames cerebrales, ¿verdad? El paciente que fuma, pues también tiene mayor predisposición, mayor riesgo a tener un evento cerebrovascular, y si esto lo asociamos a que muchas veces también el paciente es diabético, es hipertenso, todo esto pues empeora la situación de un paciente y aumenta el riesgo, y muchas veces nuestros pacientes no entienden por qué, ¿verdad? No entienden por qué les dio un evento cerebrovascular y fuman, ¿verdad? Y muchas veces lo más triste es que siguen fumando a pesar de, ¿verdad? Hay anécdotas, por ejemplo, de pacientes que aún en los hospitales siguen fumando a pesar de ya tener un evento cerebrovascular, un infarto, y es por la misma adicción. Realmente el tabaco como adicción es una enfermedad, entonces hay que buscar ayuda, ¿verdad? Yeah. Para poder superar esta adicción. A ver, tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp para poder respondérsela a nuestro televidente y ver de qué forma le sirve tanto a él como a los demás. Ahí la tenemos, nos dice Lisette, buenas tardes, soy una persona fumadora, pero hago ejercicio. Corro 4 días a la semana. ¿Corro el mismo riesgo de padecer una enfermedad pulmonar o cáncer? Muchísimas gracias, Lisette. De verdad que me encanta que haga esa pregunta porque así como ella, pues hay mucha gente. Increíble que a pesar de fumar pueda correr, ¿verdad? Sí, y que tenga la capacidad, ¿verdad?, pulmonar para poder lograrlo. Y qué bien, pero realmente el que haga ejercicio, pero si fuma, ¿verdad?, tiene la misma probabilidad. Hay una predisposición. Realmente desconocemos. Si tuviéramos como una bola mágica, los médicos podríamos decirle, no hay problema, siga fumando porque no le va a dar. Pero no sabemos, ¿verdad? Y el riesgo puede estar ahí y desarrollarse con años. Realmente el paciente es importante que deje de fumar lo antes posible porque el riesgo de padecer cáncer no se quita hasta 10 años después de haber fumado, ¿verdad? El riesgo de padecer otras enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares, claro que disminuye. Hay efectos beneficiosos de dejar de fumar desde las primeras horas de dejar de fumar para el corazón o para la vía respiratoria, pero para cáncer incluso hasta pasan años para que nivele el riesgo con otra que no fume. Y sí, le puedo responder a nuestra televidente que tiene el mismo riesgo, ¿verdad?, de padecer las enfermedades. Fíjese que sí, está sana porque corre, ¿verdad? Se aprovecha ahorita. Imagínese cómo estaría de mejor si dejara de fumar. Sí, no, yo creo que es el momento. A veces es un poco confuso de por qué, si el ejercicio me protege, o sea, como que por qué no se anulan. Y creo que la consulta venía a si fumar me da riesgo y hacer ejercicio me protege, ¿por qué no quedo a cero? ¿Verdad? Quedamos cheles. Quedamos cheles y es una pregunta válida. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que el cáncer es un evento multifactorial. Eso significa que son varias cosas, son varios factores los que van a hacer que me den cáncer. Y ahí voy a aprovechar para hablar un poquito de mitos.
A mí me dicen, por ejemplo, es que mire, fíjese que fulanito fumó durante 50 años y no le dio cáncer. No entiendo por qué a mí me dio cáncer si solo he fumado 5 años. Y ahí viene lo que nos comentaba la doctora Gallegos, que es la predisposición que uno puede tener en sus genes. El tabaco, de todas las sustancias que habíamos hablado, lo que hace es ocasionar muchas mutaciones en nuestro ADN. Nuestro cuerpo intenta estas mutaciones hacerlas, pues destruirlas. A veces las células que tienen la mutación, se logra que se muera la célula para que no se vaya a reproducir y no nos vaya a crear el cáncer. El problema es de que el ejercicio, la manera en que nos protege, es que el ejercicio lo que va a hacer es que va a generar dentro del cuerpo un ambiente en el que se produzcan menos, nosotros le decimos especies oxidativas del oxígeno, ¿verdad? Radicales, o sea, de oxígeno. De alguna manera estamos sacando las toxinas a través del sudor y probablemente en la respiración al correr, ¿no? Eso es lo que nos va a hacer eso y nos va a dar un mejor medio que va a evitar esas toxinas. Pero el problema es que el ejercicio no va a poder venir a corregir lo que el ADN mutó, lo que el ADN cambió. Entonces, por eso es que no quedamos cheles, ¿verdad? Uh-huh. Eventualmente es muy probable que sea una paciente joven o una paciente que si ya tiene sus años, pues ha hecho ejercicio toda la vida y por eso le ha ayudado y no se siente tan mal, pero lamentablemente no la va a proteger. Muy bien. Bueno, saludos hasta Metapan, a Anita Villafuerte y a Elber Díaz, que nos están sintonizando. Muchísimas gracias. Un saludo realmente con mucho afecto de parte de todos nosotros. Entonces, definitivamente, con nuestra amiga Lizeth, no hay tales. Aquí salió que fregada. No deje de hacer ejercicio, porque no, eso es maravilloso, que continúe haciendo ejercicio. Eso es lo único que no es negociable. Usted tiene que seguir haciendo ejercicio, pero tiene que dejar de fumar. Definitivamente el bien es para usted. No nos dijo cuántos años tiene, no nos dijo si tiene hijos, pero definitivamente tiene que hacerlo tanto por ella como por aquellos a los que ama, que viven con ella. Así es. Y hay lugares donde nos pueden apoyar, que yo creo que la doctora nos dice eso ya con más detalles. No ves que estamos solos en esto. No, exacto, no estamos solos y ya vamos a hablar un poco también de porque es una adicción, realmente, como decía la doctora, y a qué llamamos un paciente tabaquista, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que hay gente me preguntará, bueno, pero si yo me fumo un cigarro de vez en cuando, ¿seré tabaquista o no? Sí, es tabaquista, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces la persona me dice, pero yo me fumo uno, yo no soy tabaquista, dices, empedernido, pero consume tabaco, es tabaquista. Bueno, y si usted se pregunta cuáles son los riesgos que tiene el tabaquismo para las mujeres embarazadas, bueno, escuchemos al doctor Germán Majano, ginecólogo, quien nos va a hablar al respecto en la siguiente cápsula. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Germán Majano, ginecólogo obstetra, y hoy vamos a hablar acerca del tabaquismo durante el embarazo. El tabaquismo durante el embarazo. También tenemos que reconocer que somos tabaquistas. Todas las embarazadas que tienen este proceso de tabaquismo, tenemos que saber cuáles son las complicaciones. La primera complicación se da en el primer trimestre. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Abortos. Los abortos son producidos por todas las sustancias químicas, también ya reconocidas como el alquitrán, o sustancias que contiene el tabaco. Y esto puede producirnos abortos o abortos recurrentes. Son más de 2 abortos o 3 abortos. Son una de las causas ya descritas para esto. También, como todos sabemos, que en el periodo de las primeras 14 semanas, ¿verdad? De las 0 a las 14 semanas, estamos en un proceso de desarrollo. Un proceso de desarrollo de sus órganos internos, corazón, miembros superiores, miembros inferiores, también cerebro. Entonces, todas esas sustancias que contiene el tabaco puede producirnos una malformación, que pueden ser descubiertas posteriormente y puede ser por el tabaquismo. Se dice que en el segundo y tercer trimestre el tabaquismo es lo que produce tanto como la madre como el bebé complicaciones. En la madre puede presentar algún tipo de problema respiratorio como asma bronquial, ¿verdad? Exacerbar estos síntomas o una bronquitis o una tos crónica. También durante el bebé puede presentar, lo más común es un desprendimiento prematuro de la placenta, que esto a la larga nos puede dar una muerte fetal intrauterina. Eso se está dando por todas las sustancias que contiene el tabaco. También durante el parto, también puede producir algunas complicaciones. Estas complicaciones es que disminuye la capacidad ventilatoria de estas pacientes y puede tener una complicación tanto en el parto vaginal como en la cesárea. Y esto a la larga puede presentar disminución del oxígeno al bebé y el bebé puede presentar un estado fetal no alentador, antes llamado sufrimiento fetal agudo.
también está asociado después del parto en muertes súbitas del lactante, y esto puede estar complicándonos aún más este proceso del puerperio. Lo más importante es que durante 4 a 6 meses antes que ustedes piensen quedar embarazadas, deben dejar el tabaco. Si es difícil hacerlo, consulten a su médico. Su médico les va a dar algunas guías, alguna forma de dejarlo, porque podemos tener algún tipo de malformaciones o abortos. Para Salud TV, les habla el Dr. Germán Majano, ginecólogo obstetra. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Razones para dejar el tabaco sobran, pero definitivamente, ¿está usted preparado para dejarlo o está todavía contemplando todos esos mitos? A ver, ¿qué mitos existen, Flor? Bueno, en relación a oncología, lo que medio comentábamos en el segmento anterior, yo conozco a personas que han pasado tantos años y no les ha dado cáncer, ¿verdad? Entonces, la respuesta es, no es que el tabaco no dé cáncer, sino que esas personas, dentro de todo, tuvieron la bendición que su sistema inmune pudo controlar las mutaciones que generó el tabaco. No significa que no las hizo, sino que el cuerpo las controló. Ahora bien, eso no es la regla, esto es la excepción a la regla. Entonces, son contaditos los pacientes, y como decía la doctora, no tenemos la bolita mágica como para decir qué paciente no es. Otro mito que se da es, por ejemplo, si ya me dio cáncer una vez por el tabaco y lo superé, ya no me va a volver a dar cáncer. Y aunque no es lo más común, sí se ve por lo menos uno o dos pacientes al mes de que cursan con doble primario, que quiere decir que tienen cánceres en órganos diferentes. Entonces, si usted ya salió adelante de un cáncer, fumaba, pero tiene la tentación de volver a fumar y creer que eso no le va a afectar, pues no lo haga, porque así le puede predisponer al resto del cáncer. Otra cosa es, y eso me lo decía un paciente recientemente, es que mire, yo dejé de fumar hace 6 meses y ahorita me acaban de diagnosticar cáncer de lengua. Entonces, yo creo que si hubiera seguido fumando, no me hubiera diagnosticado cáncer de lengua. Entonces, yo le digo, mire, la verdad es que nos va a ayudar a poder controlar mejor la enfermedad. Y lo que pasa es de que las mutaciones empiezan a ser desde el momento que nosotros fumamos el primer cigarrillo, ¿verdad? Ahí empiezan los receptores a verse afectados. Y como la doctora decía, en promedio manejamos que son 10 años como para que baje nuestro riesgo. Pero inclusive hay algunos estudios que indican que por lo menos para cáncer deben de pasar 20 años desde que usted se fumó el último cigarro hasta que lleguemos al punto que usted va a tener el riesgo para el cáncer de una persona que nunca fumó. 10 años para tener el riesgo de alguien que nunca fumó. Obviamente no es de que va a estar el riesgo acá y en el año 20, plum, va a ser cero. O sea, va a ir disminuyendo paulatinamente, pero el riesgo, ¿verdad? Pero por eso es que se ve el cáncer, aunque pero se haya dejado el daño tabaco. Que ya causó tampoco no es que se sea borra. Reversible. Entonces, eso es bien importante tomarlo en cuenta. Tenemos otra pregunta, veamos, tal vez producción nos la regala para ver en qué podemos ayudar. Nos dice Nelson: hola, buenas tardes, soy un fumador que acabo de pasar de cigarrillo tradicional a cigarro electrónico. Me he sentido mejor. Pregunto, ¿a qué se debe esto? Muchas gracias, Nelson. Bueno, muy interesante. Yo creo que todavía no tenemos el alcance para saber cuáles son todas las sustancias que tienen los cigarrillos electrónicos y en sus diferentes formas. Sí, realmente este cigarrillo electrónico está como dentro de esos dispositivos que se llaman sistemas electrónicos de liberación de nicotina. Uh-huh. Liberan, o sea, contienen nicotina y también tienen otras sustancias que por lo corto de la evolución que tienen todavía se desconoce a cabalidad que pueden causar, pero ya empezaron a salir estudios donde dice que el cigarrillo electrónico es igual, ¿verdad? O quizás va a llegar a ser mayor daño que los cigarros tradicionales. Probablemente él no sea que le llama mejor, ¿verdad? Exacto, eso me estaba preguntando. Eso, que le llamará me siento mejor, pero sí, igual, o sea, esto surgió, ¿verdad? Para tratar de disminuir y pensar que esto iba a disminuir el riesgo, pero las sustancias que contiene también son adictivas y también son dañinas y tóxicas para la persona,
¿verdad? Hay ya recomendaciones de la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos en prohibir el uso de cigarrillos electrónicos o de otros dispositivos, ¿verdad? Porque tienen igual o más daño que el cigarrillo tradicional. Mira, probablemente él, lo que pasa es que no le ha dado el síndrome de abstinencia. Y por eso, se siente mejor. Por eso se ha sentido bien y lo relaciona a esto, porque siempre igual sigue liberando, ¿verdad? Sustancias para mantener las sensaciones placenteras que le puede dar fumar un cigarro. Pero realmente hoy por hoy, y lo mencionaba en el primer bloque, la OMS, todas las asociaciones científicas han recomendado el no uso de los sistemas electrónicos liberadores de nicotina. Merci, yo creo, sin temor a equivocarme, que realmente el daño va a resultar que es peor, porque si ustedes han visto los líquidos que estos dispositivos traen, definitivamente son oleosos, es decir, son aceitosos. Y saborizantes también. Con sabores, aromas. Entonces, tienen más sustancias todavía. Y hay otra cosa que hay que tener cuidado con eso, porque estamos desligando el cigarrillo electrónico, ok, nicotina, y lo estamos haciendo como que a un ladito al tabaco. Pero, por ejemplo, para hablar de cáncer, recordemos de que todos los elementos volátiles, de combustión, todo lo que es originado por combustión nos puede predisponer tanto un problema respiratorio que no sea maligno, ¿verdad? Por ejemplo, algo que siempre vamos a preguntar con la doctora es, ¿usted ha sido expuesta a humo de leña, por ejemplo? Entonces, aunque no haya un tabaco implícito y digamos, no tenemos las 7000 sustancias, pero igual vamos humo a tener sustancia, tenemos humo. Humo de hollín que está relacionado con cáncer, por ejemplo, los buses, las fábricas, vamos a tener un humo por ese aparato. Acetaldehído es una sustancia que ya conocida. Y esto que generan hasta concursos para hacer figuras con el vapor también, este es otro rollo. Y como es nuevo, lo que comentábamos que era aceitoso, yo tuve la, para documentarse un poco, tuve así como de decir, ok, ¿cómo son? ¿Qué tienen? Y si ustedes van a revisar, usualmente los venden y no tienen ni registro sanitario. Y los venden, que usted solo lo ve con aceitoso y que tiene un olorcito rico. Pero usted no sabe realmente cuáles son los componentes. Lo cual es un poco más delicado, porque no sabemos realmente qué es lo que está ingiriendo la persona. Si hay metales pesados que van a afectar su salud, en general respiratoria, cardiovascular. Sí. O si va a ocasionar una toxicidad. Y los metales pesados también están asociados con cáncer. Así es, así que de todas formas yo creo que va a resultar peor esto que supuestamente nació como que era la parte de la medicina. Hay otra pregunta que tenemos a través de nuestro Facebook. Veamos, en esta ocasión nos dice Alexander Ruiz, ¿cuál tiene más nicotina, el cigarrillo normal o el electrónico? Bueno, aquí realmente varía, porque hay muchos que dicen que no traen nicotina, pero ya dijimos que no tenemos registro electrónico, no tenemos realmente... Son pocos los que hay. Son pocos los que traen realmente qué es lo que llevan. Y no las cantidades, y no podemos estar seguros de cuál tiene más. Pero en fin, la nicotina solo es una de tantas sustancias que le pueden ocasionar daño, mi querido amigo. Así que, ¿qué mata? Mejor hay que dejar los dos. Bueno, al volver hablamos sobre cómo dejar el tabaco. Ya volvemos. Si se buscan razones para dejar de fumar, se pueden encontrar cientos de ellas, y muchas de estas pueden afectar exclusivamente la salud. Una de las causas principales por las que debes dejar este hábito es porque alarga la esperanza de vida y puedes evitar muchos tipos de cáncer, como el de pulmón, garganta, vejiga o boca. Además, ayuda a mejorar tu salud cardiovascular, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, lograrás evitar la insuficiencia respiratoria. También puedes mejorar la fertilidad y te ayudará a no tener problemas de disfunción eréctil. Sin dejar de mencionar que puedes evitar el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de arrugas. Si la salud no fuera razón suficiente para dejar de fumar, aún hay otras condiciones que tienen que ver con la calidad de vida. Puedes preservar el cuidado de tu economía, ya que un fumador promedio compra una cajetilla diaria. Este dinero se puede gastar en cosas más satisfactorias para disfrutar mejor el tiempo libre con tu familia. También puede ayudarte a cuidar el sentido del olfato y el gusto, mejorar el aliento y la salud bucodental, tener una mejor capacidad de esfuerzo físico, dejar de roncar, tener una sexualidad más plena y satisfactoria. Música.
Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Es increíble cómo en los países industrializados, donde la FDA tiene mucho mayor poder de decisión y de determinación, ya dijo, son dañinos los cigarrillos electrónicos, ¿y qué pasa? Nosotros estamos aquí reciclando las sobras de estos países porque están prohibidos en otros países. Estamos hablando de los cigarrillos electrónicos. Pero bueno, ya usted decidió que ya no quiere fumar, ya no quiere, independientemente de cuál sea su forma de adquisición de nicotina o de tabaquismo o de esta... ¿De esta qué sería satisfacción a través del estar exhalando humo? ¿Cómo hago, doctor? ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo puede buscar ayuda, pues, o cómo puede empezar? Pues realmente el primer paso es ese, ¿verdad? Aunque muchas veces muchos pacientes se dan cuenta que está mal, ¿verdad? Lo siguen haciendo, pero el primer paso ya lo dio. Ha tomado la decisión de dejar el cigarro. Entonces hay que buscar ayuda, porque así como lo dijimos, una adicción, muchas veces el paciente tiene la voluntad, la disponibilidad, y muchos lo han logrado solitos con fuerza de voluntad. Pero para muchos otros es más complicado. Entonces hay que buscar ayuda profesional, y el manejo de la sensación de tabaco es multidisciplinar, ¿verdad? Aquí tenemos que interactuar muchos profesionales de la salud, muchos profesionales de psicología, por ejemplo, es bien importante. Hay grupos, ¿verdad?, de ayuda, de autoayuda, para poder... orientar a los pacientes, orientar a la persona a dejar de fumar. A nivel institucional, por ejemplo, hay muchas clínicas de cesación de tabaco que tienen equipos multidisciplinarios para poder apostar a eso. Es difícil, hay mucho fracaso, pero se puede lograr. Tanto el Seguro Social como el Ministerio de Salud Pública. Las instituciones públicas tienen ayudas, tienen clínicas especialistas en manejar este tipo de adicción. Entonces hay que buscar ayuda. Si usted tiene oportunidad de tener estas prestaciones de salud, búsquelo. Si no, busque a un profesional de la salud para que lo oriente, busque apoyo psicológico, porque muchas veces no solo el apoyo psicológico, necesitamos medicamentos, ¿verdad? Y hoy en día, ¿verdad?, más que los sustitutos de la nicotina que hay, ¿verdad?, en el mercado, los famosos chicles, parches, pastillas. Hay también otro tipo de medicamentos que están recomendados y avalados por la Organización Mundial de la Salud que se pueden utilizar, ¿verdad?, para dejar de fumar. Entonces es importante buscar ayuda, ¿verdad?, tratar de ir con la persona idónea, con el profesional de la salud idóneo que le pueda apostar, al igual que usted, a dejar de fumar. Y transmitir el mensaje siempre entre nosotros mismos, entre todas las personas, de que sí se puede, que puede lograrse, y que realmente es por el bien mayor, el bien de todos, no solamente el suyo, sino el de toda su familia. ¿Su mensaje final, doctor? Pues motivarlos a todos para que hagamos un esfuerzo por dejar el tabaco, tengamos el valor de, con cariño, aconsejarle a nuestro familiar, a nuestro amigo, de que se cuide. Y pues sobre todo es que, ok, dejé de fumar y a la semana no aguanté y me eché un cigarrito, así que vuelvo a fumar. No, o sea, sabemos de que a veces la fuerza flaquea, puede caerse, pero lo importante es volver. Pero continuar adelante, y para eso están equipos listos para apoyarlos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, merci, Flora, ha sido un placer tenerlas por acá. Gracias a ustedes que nos acompañaron en este día, el lunes. Espero que el mensaje les haya quedado súper claro. El día de mañana, otro tema importantísimo, como siempre, vamos a estar hablando de la salud digestiva. Así que si usted padece de gases, indigestión, se sopla o muchas cosas más, no se pierda nuestro programa el día de mañana. Por hoy, que tenga un lindo lunes y que Dios los bendiga. Algunos consejos que debes tomar en cuenta para poder dejar el tabaco son los siguientes. Todo fumador debe recibir intervención terapéutica para iniciarle, animarle o ayudarle a dejar de fumar. La forma e intensidad de tratamiento que se brinda a cualquier fumador depende de las características de cada uno, el grado de motivación que el sujeto tenga para dejar de fumar, así como su grado de dependencia física y psíquica. Deben ser adecuadamente valoradas para proporcionar el mejor tratamiento.
el tratamiento que debe recibir cualquier fumador que quiera realizar un serio esfuerzo por dejar el tabaco incluye una combinación de tratamientos farmacológicos para aliviar la dependencia que el sujeto tiene por la nicotina y asesoramientos psicológicos para combatir la adicción que tiene por el consumo inhalado de tabaco. Es importante que si un familiar cercano quiere dejar este problema, lo apoyes en cada momento de tratamiento, ya que esto ayudará a sentirse motivado para continuar con el proceso.